Estados Unidos aprueba la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos, que regula la comercialización de fármacos, autorizó este viernes el uso de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer. Esto supone que el primer lote con 2,9 millones de dosis podría distribuirse por Estados Unidos dentro de las próximas 24 horas, según funcionarios federales encargados de hacer llegar la vacuna a todo el país. Estados Unidos se convierte así en el sexto país del mundo en autorizar la vacuna de Pfizer después del Reino Unido, Bahrein, Marruecos, Arabia Saudí y México. Esta autorización de emergencia, un trámite excepcional previo a la aprobación, llega después de que este jueves un comité asesor sobre vacunas de la FDA diese su visto bueno con 17 votos a favor, solo 4 en contra y una abstención a la vacuna de Pfizer. Una vacuna que llega en el peor momento de la pandemia para Estados Unidos, que promedia más de 200.000 infecciones diarias y que esta semana ha roto la barrera de las 3.000 muertes en un lapso de 24 horas. Los datos más recientes indican que hay cerca de 5.835.000 contagios y casi 295.000 fallecidos por la COVID-19, más que en ningún otro país, de acuerdo al conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins. Pfizer ha prometido 25 millones de dosis antes de final de año, cada vacunado necesita dos dosis, y 100 millones cuando llegue marzo.